Se necesita un plan ejecutivo para el saneamiento del río Santiago, asegura el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien, tras interactuar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su visita a la Ciudad de México, el mandatario estatal aseguró que le entregó un documento con el plan ejecutivo para conseguir tres plantas de tratamiento, por lo cual es necesaria una inversión de 4 mil millones de pesos. La ventaja es que personalmente le entregué los tres proyectos a la presidenta de esas tres plantas que son las que nos faltan. Si el gobierno federal hace eso, se va a avanzar en esta apuesta que hemos emprendido. Estamos hablando de 4 mil millones cuando nosotros ya le metimos 7 mil y ellos nada. Entonces, es lo menos que yo podría esperar que esas tres plantas sean parte del compromiso federal de saneamiento. Aseguró que el ir a la Cámara de Diputados por parte del gobernador electo Pablo Lemus para buscar recursos nunca ha sido benéfico, pero se deben de cumplir los protocolos. Meterme en lo que no me toca, ¿no? Pero mis experiencias yendo a la Cámara de Diputados a gestionar recursos nunca han sido exitosas. Los presupuestos, al final de cuentas, tienes que construirlos en una lógica distinta. Pero creo que está bien que el gobernador vaya al Congreso y hable con los diputados. Él no puede dejar ese hueco vacío. Me parece correcto, pero pues vamos a esperar a ver qué pasa de esas visitas. También hay que recordar que en la administración de Enrique Alfaro se invirtieron más de 7.300 millones de pesos para el concepto de la rehabilitación del río Santiago, en donde aceptó que no hubo saneamiento a pesar de la inversión. Las imágenes son de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.